La creatividad es ese espacio poderosísimo que nos transforma, que nos permite sentir que estamos vivas, sentir que estamos en este presente, en este ahora, y que también nos da esa posibilidad grandiosa y generosa de empatizar. La creatividad es ese espacio que está precisamente en el limbo difuso entre la vida y la muerte. La creatividad para mí es contemplación, es poder encontrarme con otras formas de estar, con otras fuerzas creativas. Es el impulso que me ha llevado a generarme pasiones, a generarme encuentros y a reconocer mi cuerpo como en tránsito. Para mí la creatividad es dejarse afectar por el devenir, es escuchar el accidente, es potenciar el error. Para mí la creatividad es la posibilidad de ser hábil con resolucionar lo que ocurra. Es como una esencia que permite crear mundos posibles. La colectiva se conforma por una idea precisamente a partir de una beca de creación con la Gobernación de Santander. Luego de eso, pues yo vengo a vivir a Medellín. Llegué a Pajarapinta cuando conocí a Fernando en una clase de ballet en tercer semestre. Ahí en la clase nos conocimos, empezamos a compartir sentires, el esfuerzo, el sudor en cada clase. Y de salón en salón fuimos generando una hermandad. Cuando entré a la universidad, Ale ya estaba acá estudiando. Ella conoció a Fernando y gracias a esa conexión mágica es que me conecté con la compañía. Hoy en día ya la colectiva somos más de 10 integrantes y Pajarapinta se ha expandido ya a trabajar las artes desde lo integral. Pajarapinta representa para mí y significa un nido creativo, una familia que me acoge, que me escucha, que me cuida. Representa ese lugar donde puedo ser en la libertad completa y consciente y representa la vida misma en compañía. Pajarapinta es ese nido creativo que tiene fuerza a su interior, que permite preguntarnos, articularnos y conectarnos desde la mirada, el corazón, el movimiento y el cuerpo. Pajarapinta es esa fuerza que nos permite construir otras miradas frente a lo social, lo político, el arte y lo creativo. La colectiva para mí es un espacio sumamente vital. Es el espacio que me permite todos los días levantarme con ideas profundas y maravillosas. Es un espacio que no deja de conmoverme. Cada vez que trato de ubicarme en este aquí, en este ahora y en el presente, simplemente pienso en Pajarapinta y sé lo hermoso y lo valioso que es ser parte de este nido. Para mí el arte es ese espacio poderosísimo de resignificación y de mutación de ideas, de reflexiones y de acciones que permiten colocarme desde mi cuerpo en un lugar sumamente político para generar transformaciones que son muy personales pero que definitivamente permean también con la otredad, con todo lo que está alrededor. El arte para mí es generarme preguntas y articularlas con otras. Es abrazar mis carnes, poner en este plano social mis preguntas disidentes y creativas. Para mí el arte representa sudor, lágrimas, esfuerzo, emoción. El arte es un dispositivo de transformación social. A través del arte he permitido reconstruirme a mí misma, me he permitido ser y soltarme, desplegarme también con una postura crítica frente a la vida, frente al mundo. Somos la colectiva Pajarapinta. La creatividad es la vida misma y sus formas permanentes de cambiar y resignificar. Es el poder de potenciar los pensamientos y transformar las acciones como un mapa de navegación hacia otros mundos posibles. La vida, la fiesta y la misma muerte son creatividad.